seis meses, las imágenes de Jesús Nazareno de la Misericordia y de la Santísima Virgen de Dolores fueron bendecidas en un solemne acto del que muchos de los que se encuentran hoy presentes pudieron presenciar este momento histórico para nuestra familia, amigos y vecinos. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado la dicha de poder estar aquí el día de hoy en su solemne velación. Parecía algo lejano, sin embargo, hoy lo podemos ver como un sueño hecho realidad. Es así como damos inicio al concierto de marchas fúnebres a cargo de la banda de Nuestra Señora del Rosario, bajo la dirección del maestro y compositor, Cristian González Ajín. La marcha que escucharemos a continuación es una marcha fúnebre de origen guatemalteco, compuesta por el maestro Carlos Roberto Díaz del Cid. Fue conocido por su especial devoción a dos imágenes propias de la Semana Santa en la ciudad de Guatemala, tales como Jesús de la Merced y Jesús de Candelaria, a quien dedicó esta composición con la cual iniciamos nuestro magno concierto de marchas fúnebres, estrenada en el año de 1979 con ustedes, Serena Miranda. Thank you.
marcha fúnebre que fue dedicada a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced por parte de su autor, Mario Augusto Paniagua, en la década de los años 30. Cabe destacar que en el año 2009 esta marcha fue estrenada en el cortejo del Cristo de la Expiación de Málaga, España. Escuchemos Camino del Gólgota.
Vázquez Collado fue un connotado compositor oriundo de la antigua Guatemala. En vida fungió como director de diversas agrupaciones de marimba, las cuales representaron al país fuera de sus fronteras. En el ámbito de las marchas fúnebres, fungió como director de distintos templos de la ciudad colonial, tales como la Escuela de Cristo, Santuario del Apóstol San Felipe, entre otros. Dentro de sus composiciones podemos mencionar Cruz Pesada, Martirio y la que escucharemos a continuación, titulada Penitencia. Thank you.
parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, alberga dentro de sus paredes una riqueza en la imaginería de pasión, siendo estas las imágenes más bellas procesionadas, una de ellas el sábado anterior a Ramos y Viernes Santo. Fray Miguel Murcia, español de origen, impulsó la devoción y veneración de dichas imágenes, así como también fundar la Hermandad de Cruzados del Santo Sepulcro y dedicó esta marcha fúnebre a cada imagen de pasión resguardada en dicho templo, siendo una de ellas la que escucharemos a continuación, la cual es la marcha oficial de la consagrada imagen del Señor sepultado, Cristo de la Penitencia, cada Viernes Santo, en su salida y entrada. Escuchemos Sudor de Sangre. Thank you.
Esta marcha es la más antigua localizada. Cuenta con la firma del autor Santiago Coronado y tiene dos fechas, 1888 y 1899. La marcha pudo confirmarse que fue dedicada a Jesús de la Merced gracias al aporte de Luis Alfonso Alvarado Coronado, nieto del autor. Este mismo comenta que cierta noche el autor tuvo un sueño, donde Jesús de la Merced emergía luminoso de la cripta, que se encuentra frente a su capilla. Se dirigió a Coronado, teniendo un diálogo particular. Luego de esto, Santiago Coronado se reincorpora y escribe las notas de tan bella composición. Con ustedes, en este magno concierto de marchas, La Fosa. Thank you.
Una de las marchas fúnebres tradicionales de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteco han sido sin duda las compuestas por el maestro Vicente Rojo, quien además de dedicar sus composiciones a las distintas imágenes de pasión, también dedica una en particular a los atributos propios de todo devoto y devota cargadora. Escuchemos entonces el turno. Thank you.
Comúnmente se ha manejado que esta marcha fue estrenada para la salida de la procesión extraordinaria de Jesús Nazareno del Consuelo, realizada en rogativa por la beatificación del hermano Pedro, de la que Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz fue vicepostulador y en la que visitó 14 iglesias. Este dato ha sido publicado en numerosos medios de comunicación, entre ellos El Tipógrafo. De los meses de marzo, abril de 1992, en el suplemento dedicado a la memoria de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, escuchemos la marcha fúnebre, Jesús del Consuelo. Thank you.
Marcha oficial de la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Es sin duda alguna de las composiciones que forma parte del pentagrama fúnebre antigüeño cada Viernes Santo, de autoría del maestro Alberto Vázquez Collado, Cruz Pesada. Thank you.
Esta marcha rememora un gran acontecimiento en la vida cotidiana de personas sencillas y humildes. Para los moradores de la aldea El Pinalito de Xalapa, en un día memorable, cuando les fue entregada la imagen de Jesús Nazareno que habían encargado para su iglesia, el maestro Pedro Donis Flores inmortalizó este momento componiendo una marcha que tituló La Memorable Entrega de Jesús. Pedro Donis Flores es uno de los compositores con una amplia producción de marchas fúnebres, las cuales han sido ejecutadas en los cortejos procesionales de la ciudad y del interior del país. Otra de las marchas fúnebres populares, autoría de dicho compositor, es la que escucharemos a continuación, titulada Madre, he ahí a tu hijo. Thank you.
Jesús Nazareno de la Misericordia es una imagen reciente. Sin embargo, su devoción cada vez se va acrecentando más y más. Devotos le buscan y cada vez más y más devotos le buscan. Con ustedes, Emmanuel Antonio Ramírez Crocker, El Milagro. Este año, Jesús Nazareno de la Misericordia y la Santísima Virgen de Dolores son ataviados con finos ropajes, elaborados con gran amor y devoción
para nuestras veneradas imágenes. Escuchemos una de las marchas fúnebres, la cual vino a formar parte dentro del pentagrama, dentro de las programaciones de los cortejos procesionales de Cuaresma y Semana Santa. Del compositor italiano Antonino Odo, escuchemos la Sole Passione di Cristo.
La procesión de la reseña por muchos años ha sido conocida también como la procesión del músico. Diversos han sido los directores que han tenido la oportunidad de acompañar a Jesús Nazareno de la Merced en este cortejo procesional, el cual es uno de los más importantes de la Semana Mayor en nuestro país. Mónico de León, inspirado en este cortejo procesional, compuso una marcha fúnebre, la cual es la oficial en la salida y entrada de cada Martes Santo en el Templo Mercedario. Con ustedes, la reseña. Sentimiento para el maestro y compositor José Arce,
pues él tenía un hijo no vidente, y ante el gran dolor que esto significaba para el maestro, compuso la marcha que escucharemos a continuación. Del dolor también surgen grandes inspiraciones. Sin embargo, la bendición de Dios nos acompaña y nos hace fuertes. Con ustedes, Tinieblas. Thank you.
uno de los cantos tradicionales de esta época, se ha convertido en parte de las programaciones del repertorio fúnebre en nuestros cortejos procesionales. El mismo ha sido interpretado en su mayoría en las procesiones de Viernes Santo, tanto en la ciudad capital como en Antigua Guatemala. De Kiko Argüello, escuchemos Resucitó. Aleluya. Continuando con la última parte de nuestro programa, escucharemos a continuación una de las obras musicales del repertorio académico para piano, la cual se ha convertido en la oficial de diferentes cortejos procesionales.
del compositor polaco Federico Chopin, escuchemos Marcha Fúnebre. Thank you.
Llegando a la parte final de este concierto, escucharemos una obra musical dedicada a la Santísima Virgen María. Esta pieza musical del periodo romántico ha situado, sin duda alguna, parte de las joyas icónicas del repertorio académico. Esta bella melodía también es la marcha oficial de la Santísima Virgen de Dolores, Madre de Misericordia. Escuchemos a continuación, Franz, de Franz Schubert, Ave María. Popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a mi Jesús el Nazareno? Juan Manuel Serrat es un compositor español que se ha caracterizado por componer diferentes obras musicales en el estilo de las marchas fúnebres en España. Compuso una obra musical la cual ha trascendido las fronteras europeas, convirtiéndose en una de las más aceptadas por grandes y pequeños. Esta bella melodía es la marcha oficial de la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Misericordia. Es la que marca la despedida de nuestro concierto, pero siembra la esperanza de que volveremos a encontrarnos aquí el año que viene, siempre en un quinto sábado de Cuaresma. Jesús Nazareno de la Misericordia,
bendícenos y no nos separes de tu gracia. Con ustedes, la saeta. Que no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Aquel sueño de un niño pequeño hoy se hizo realidad una vez más. Quiero agradecer a cada uno de los que nos han acompañado con su entusiasmo, su cercanía y por todo ese cariño que han manifestado hacia mi persona y hacia la de mi familia. Que Jesús Nazareno de la Misericordia y la Santísima Virgen de Dolores
derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Esperamos en Dios podernos encontrar aquí el próximo año, y será hasta que Jesús lo permita y que la saeta triunfante se escuche. Jesús Nazareno de la Misericordia, bendícenos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Que Dios los bendiga. Una vez más hemos tenido a bien pues realizar la velación de Jesús Nazareno. Esperamos nos puedan acompañar desde ya. Bienvenidos, invitados para el otro año. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga en nombre de mi persona y de mi familia, y que tengan un excelente regreso a sus hogares. Muchas gracias, feliz noche. Y también un fuerte aplauso para la banda de músicos, bajo la dirección del maestro Cristian González Sanquín, que el día de hoy nos han acompañado en esta ceremonia nacional. Muchísimas gracias, feliz noche.